Muy buenos días, muchas gracias a, a todos eh, por asistir a esta, este punto de, de información. Como todos los años por estas fechas, eh, vamos a enviar a Bruselas el programa de estabilidad de España, que incluye la senda de consolidación fiscal de medio plazo hasta 2025. Y con ello iniciamos el ciclo presupuestario a nivel europeo, lo que se conoce como el semestre europeo, dando el pistoletazo de salida de todo lo que será la preparación de los presupuestos generales del Estado para 2023. En este momento, nuestro trabajo está marcado por la intensa incertidumbre generada por la guerra de Rusia contra Ucrania, que se ha sumado a la persistencia de la pandemia en algunas importantes economías mundiales y los problemas importantes en cadenas de suministro globales. Y en este contexto, estamos abordando todo el trabajo económico y presupuestario sobre la base de la máxima prudencia. Tanto el cuadro macroeconómico como las previsiones de reducción del déficit y la deuda están marcadas, insisto, por este principio de máxima prudencia. Voy a iniciar la exposición del cuadro macroeconómico y la ministra de Hacienda expondrá las previsiones en el ámbito fiscal. Desde el año 2021, la economía española se encuentra en una senda de fuerte y sostenida recuperación económica, como muestra el indicador diario de actividad económica que tienen en esta diapositiva a la izquierda. De hecho, de acuerdo con los datos que ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística, todos los componentes del PIB ya han recuperado los niveles prepandemia, con la excepción del consumo privado y la inversión en construcción. Gracias a la fuerte aceleración del crecimiento en la segunda mitad del año pasado, nuestro Producto Interior Bruto creció un 5,1% en 2021. Esto es una evolución superior a la media de la zona euro. No obstante, la injustificada agresión contra Ucrania está teniendo importantes efectos económicos y sociales que están afectando a todos los países, economic, a los, todos los países europeos. Incluso se trata de una crisis de alcance global. Y, en consecuencia, todos los organismos internacionales, todos los gobiernos están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza sus previsiones de inflación. Sin embargo, todos los organismos prevén que España mantendrá un fuerte ritmo de crecimiento económico en 2022 y 2023, por encima de la media europea, por encima de las economías más avanzadas del mundo. El paquete de medidas que hemos aprobado de respuesta a la guerra y que se han convalidado ayer en el Congreso está ayudando a mantener esta dinámica, evitando que esta tendencia positiva se frene. Esta misma mañana, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado su avance de la contabilidad nacional trimestral del primer trimestre de 2022 con una tasa de crecimiento del PIB de 0,3 puntos y un crecimiento interanual del 6,4%, frente al 5,5% del trimestre anterior, como pueden ver en el gráfico de su derecha. El empleo y la inversión siguen siendo los principales motores de esta eh, recuperación económica, que, como se muestra con los datos más recientes que tenemos, sigue siendo eh, un crecimiento, como decía, fuerte y sostenido. Uno de los principales pilares de esta recuperación económica es el excelente comportamiento del mercado de trabajo, que a pesar de la incertidumbre generada por la crisis, a pesar de la parada del sector del transporte que registramos a mediados del mes de marzo, registra una tendencia muy positiva, gracias al fuerte crecimiento económico y a las medidas estructurales que se han venido adoptando y, en particular, la reforma laboral. Como pueden observar en el gráfico de la izquierda. La, la afiliación a la seguridad social está creciendo, evoluciona muy por encima de la observada antes de la pandemia. En estos gráficos se observa claramente la evolución de la afiliación a la seguridad social en el año 2019, es la línea más tenue de puntos, la caída significativa causada por la pandemia en el año 2020, la fuerte recuperación en el ejercicio 2021, que es la línea sólida azul, y, por otra parte, la evolución en lo que llevamos de 2022, que es la línea roja. Lo que vemos es que eh, la afiliación sigue evolucionando muy positivamente. Por encima de los niveles observados antes de la pandemia, ya hemos alcanzado los 20 millones de personas afiliadas a la seguridad social. Se mantiene la tendencia positiva de los últimos meses e incluso esta tendencia positiva se está acelerando durante el mes de abril. Igualmente, los datos de la encuesta de población activa, eh, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, como se recoge en el gráfico central de esta diapositiva, confirman la positiva evolución del mercado de trabajo. Eh, me gustaría señalar la eh, evolución especialmente positiva del empleo en el sector privado. Se puede observar cómo desde el cuarto trimestre de 2021 el crecimiento del empleo en el sector privado supera ampliamente al del sector público hasta el punto de ser más del doble en el primer trimestre de 2022. Además, este nuevo empleo creado es de más calidad. Gracias a la reforma laboral se ha incrementado notablemente el porcentaje de contratación indefinida. En el mes de marzo, como se refleja en el gráfico derecho de esta diapositiva, en el mes de marzo más del 30% de los nuevos contratos registrados fueron indefinidos. Esto es eh, el triple de lo registrado durante los años anteriores. Tanto la EPA, publicada ayer, como los datos de afiliaciones que tenemos del mes de abril, que se publicarán el próximo miércoles, confirman el mantenimiento de esta tendencia. Es más, esta tendencia no solo se mantiene, sino que se acelera en el mes de abril. Eh, sigue aumentando, por tanto, el porcentaje de los contratos indefinidos. Y, y este es un dato muy importante, porque detrás de estas cifras estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de familias cuyas perspectivas económicas, cuyas perspectivas vitales cambian radicalmente al poder acceder a un empleo estable, a un empleo indefinido. Todo ello gracias a la reforma laboral. La evolución de la economía española eh, responde sobre todo a la eh, demanda interna y en este sentido me gustaría señalar eh, el, la recuperación fuerte de la inversión. Eh, se prevé eh, un fuerte crecimiento de la inversión, de la formación bruta de, de capital fijo, del 9,3 en 2022, con una especial contribución de la eh, inversión en equipo y de propiedad intelectual, que ya está en niveles significativamente superiores a los previos a la pandemia. Este gráfico nos permite observar cómo la inversión en bienes de equipo, la inversión en propiedad eh, intelectual, tiene una evolución muy positiva. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, la inversión en construcción sigue rezagada con respecto a los otros componentes de la inversión. Realmente la evolución en este primer trimestre del año, eh, con unas tasas de variación del 17,3% para este, esta inversión en equipo y, y, y de bienes de, con contenido intelectual, eh, muestra un cambio estructural en el patrón de crecimiento de la economía española que es fundamental desde la perspectiva de nuestro crecimiento, tanto a corto como a medio plazo. No obstante, nuestra previsión es una fuerte recuperación de la inversión en construcción a partir de eh, la mitad de este año y, sobre todo, a partir de 2023. Hablaba de un cambio eh, estructural en el patrón de crecimiento de la economía española y esto se refleja muy claramente en la diapositiva que tienen ustedes delante, que nos muestra una comparación de algunas variables relevantes en el periodo en el año 2008, 2014 y en el año 2001. Eh, vemos cómo España está ahora mucho mejor preparada que en el pasado para afrontar shocks adversos. El saldo por cuenta corriente ha pasado de ser una de nuestras principales debilidades en el pasado a permitirnos ahora amortiguar los shocks y acelerar la recuperación económica tras los mismos. Esto se refleja con la mejora de la posición inversora internacional neta y, por supuesto, la mejora del saldo de cuenta corriente. Además, se ha reducido la deuda privada en porcentaje del PIB, la temporalidad en el mercado de trabajo, el desempleo juvenil. Todo ello muestra de una mejora en el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, una mejora en la calidad del empleo. Es importante señalar el papel que ha tenido la respuesta que hemos dado a la pandemia desde el punto de vista de que el sector público ha eh, absorbido la deuda correspondiente a la respuesta a la pandemia ha compensado el impacto sobre el sector privado y eso supone que hayamos asumido en el sector público el endeudamiento correspondiente y hayamos así permitido una situación saneada para las empresas y las familias, dándoles una base sólida para la recuperación económica. Este es un factor que se muestra eh, desde todos los puntos de vista y que seguro la ministra de Hacienda también mencionará al hablar de la evolución de los eh, saldos fiscales. Finalmente, me gustaría señalar el menor peso relativo del sector de la construcción, que era una de las debilidades de la economía española en el año 2008, que eh, no se eh, proyecta o no se ha mantenido en el tiempo y que sigue siendo un potencial de crecimiento de nuestra economía en este momento. Para terminar el diagnóstico de la situación a día de hoy y en línea con la diapositiva anterior, me gustaría eh, señalar y poner eh, de relieve este gráfico que está recogido dentro del programa de estabilidad que nos muestra justamente ese patrón de recuperación tan diferente de la crisis generada eh, por la COVID con respecto a las crisis anteriores, tanto la crisis eh, financiera como la crisis del euro. Vemos que tanto en términos de la recuperación del PIB, en forma de V, como vemos en la primera gráfica, la espectacular recuperación de la inversión frente al, a la caída significativa en crisis anteriores y la eh, espectacular también recuperación del empleo en comparación con las crisis anteriores, nos muestra ese patrón de recuperación económica más sostenido, más sostenible de eh, nuestro país en comparación con las anteriores, eh, que solamente se puede explicar eh, por una respuesta muy diferente a la crisis, tanto en el corto plazo con las medidas de que de respuesta a la pandemia como en el medio y largo plazo gracias al plan de recuperación. Me gustaría terminar este diagnóstico eh, prestando una atención un momento a indicadores alternativos complementarios del eh, Producto Interior Bruto. Estos indicadores más cualitativos que, como saben, venimos publicando desde hace tres años, eh, porque eh, creemos desde el Gobierno que es muy importante que atendamos a los factores que verdaderamente guían o determinan el bienestar de los ciudadanos y el patrón de crecimiento económico más sostenible, más inclusivo, más justo. Y en este sentido, estos indicadores que venimos siguiendo eh, regularmente nos muestran la aceleración de la transición ecológica en nuestro país, con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la participación de las energías renovables en el mix energético de nuestro país, un tema que, si era importante antes, se convierte en absolutamente primordial y urgente en, en este momento. La transformación digital también sigue progresando, aumenta el porcentaje de viviendas con conexión a banda ancha, que se situó en 2021 en el 96%, también está mejorando el porcentaje de la población con habilidades digitales avanzadas, también están mejorando los indicadores relativos a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con una reducción de la brecha de género tanto en términos de tasa de actividad como de brecha salarial. Y están mejorando indicadores de cohesión social, eh, entre los que me gustaría señalar la importante caída de la tasa de abandono escolar temprano, que ha caído en cinco puntos entre 2018 y 2021, así como la mejora significativa de la situación de los hogares. De hecho, con los datos del primer trimestre de este año de la encuesta de población activa, en el último año se han reducido en 173.000 los hogares con todos sus miembros en paro. Han aumentado en 630.800 los hogares con todos sus miembros ocupados. Como siempre digo, detrás de las cifras tenemos la historia de personas, de familias cuya situación ha mejorado incluso en un contexto tan complejo como el generado por la pandemia. Una vez hecho el diagnóstico eh, actual de la economía española, paso al detalle del nuevo cuadro macroeconómico con las previsiones para los ejercicios 2022 a 2025. Repito que nuestro trabajo en este momento está marcado por el principio de la máxima prudencia debido a la guerra, al alza de los precios de la energía, las disrupciones en las cadenas de valor globales. En general, por la altísima incertidumbre con la que se realiza el trabajo por parte del Gobierno de España, de todos los gobiernos europeos y en general, los organismos internacionales y a nivel global. En este contexto, prevemos una senda de fuerte crecimiento económico mantenido durante el periodo 2022-2025. La previsión de crecimiento para 2022 se rebaja al 4,3% será del 3,5% en 2023, 2,4% y 1,8% para el final del periodo de previsión, el 2025. Probablemente el elemento más importante es que el impulso eh, modernizador de crecimiento reformista del plan de recuperación permitirá aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía hasta el entorno del 2% en este ciclo económico. Esa es la cifra hacia la que convergen las previsiones de crecimiento en el horizonte 2024-2025. También se prevé, como se ve en este gráfico, un importante crecimiento del empleo que se mantiene durante eh, todo el escenario y una reducción continuada de la tasa de paro hasta situarse por debajo del 10% de la población activa en 2025. En atención a la situación geopolítica, nuestro escenario prevé que el sector exterior lastre ligeramente la recuperación durante 2022 y 2023 para volver a tener una contribución positiva al crecimiento a partir de 2024. Quiero insistir en que este impacto no se ve de momento. Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística relativos al primer trimestre del año siguen mostrando un potente sector exterior pero debido a nuestra aproximación de máxima prudencia en el cuadro macroeconómico, hemos optado por prever que la fuerte recuperación del turismo no compensa la, el deterioro de la situación internacional por el impacto negativo de los precios de la energía en los mercados internacionales y otras materias primas y también las peores perspectivas de crecimiento de nuestros principales mercados de exportación. Pasando a detallar eh, las proyecciones del cuadro macroeconómico en lo referido al empleo, que como he señalado es el factor diferencial junto con la inversión de esta recuperación en relación con la salida de crisis anteriores, la previsión es que una vez recuperada en 2021 el empleo eh, perdido dura, debido a la crisis de, del COVID, durante el periodo 2022-2025 continuará la fuerte recuperación del empleo con una fuerte creación de empleo. Es importante el gráfico que tienen ustedes delante porque lo que nos muestra es que hacia 2024 no solo continuaremos por encima del nivel de empleo previo a la pandemia, sino que estaremos por encima de la senda que hubiéramos tenido en ausencia de la pandemia. Esta es la mejor señal de que las medidas de política económica, el ambicioso programa de inversiones y de reformas estructurales que hemos puesto en marcha, eh, lo que va a hacer es evitar o contrarrestar el, pot el potencial. Impacto estructural de la pandemia de la COVID sobre nuestro tejido productivo y nuestro mercado de trabajo. La tasa de paro, como he señalado anteriormente, se reducirá de forma sostenida durante todo el periodo de previsión hasta situarse por debajo del 10%, una evolución en la que juega un papel fundamental la reforma laboral que entró en vigor a principios de, de este año. Eh, siguiendo con esa línea de máxima prudencia que he venido señalando, las previsiones del Gobierno se alinean con las más prudentes de los organismos nacionales e internacionales que han publicado recientemente sus previsiones económicas, incluso aquellos que las han publicado después del comienzo de la guerra de, de Ucrania. Eh, nos estamos situando por debajo de las previsiones del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional. Eh, como he señalado anteriormente, las previsiones. Eh, Pueden pasar a la diapositiva siguiente la, eh, la invasión, el impacto económico de la invasión de Ucrania, cuyo eh, efecto trasciende de los países vecinos, trasciende de las fronteras europeas, tiene un impacto verdaderamente global. Este impacto de la guerra está llevando a una revisión generalizada a la baja del crecimiento en todas las distintas jurisdicciones. En esta diapositiva, efectos de comparación, hemos cogido las publicaciones del Fondo Monetario Internacional que permite observar claramente la previsión de que España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas eh, del mundo. Todo ello en un contexto de muy elevada incertidumbre, por supuesto. ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que condicionan el cumplimiento o no de estas previsiones? En primer lugar, la evolución de la guerra, las tensiones en los mercados internacionales de energía y otras materias primas, en definitiva, el impacto del shock geopolítico y las tensiones de precios, empezando por la duración de esta guerra. Eh, en segundo lugar, la evolución positiva del turismo. Se está recuperando por, con fuerza. Eh, podemos hablar de una tendencia a la normalidad en el sector turístico. Evidentemente, es un factor muy positivo de recuperación de la actividad económica y de nuestro sector exterior también eh, la velocidad de crucero en el plan de recuperación que alcanzaremos este año eh, será muy importante para el impulso de la inversión productiva una inversión que no solo es una palanca de crecimiento a corto plazo sino que supone un proceso de transformación que nos permitirá crecer más de cara al futuro y eh, finalmente pues la evolución de la demanda nacional que en el caso del consumo vendrá marcada por la eh, a, progresiva eh, absorción, digamos, del, del ahorro acumulado como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la respuesta que hemos dado a la pandemia, que nos ha permitido proteger y mantener las rentas de las empresas, las rentas de los trabajadores, las rentas de las familias, dándoles un colchón que va a ser el que impulse ahora la recuperación del consumo y, sobre todo, por supuesto, la recuperación de la inversión, como he señalado ya anteriormente. Termino con eh, lo que es la principal fuente de, de preocupación desde el punto de vista macroeconómico, que es la evolución de los precios. Eh, como todos ustedes conocen, se ha publicado el adelanto eh, por parte del Instituto Nacional de Estadística del Índice de Precios al Consumo del mes de abril, que nos permite eh, prever que ya hemos dejado atrás el pico de inflación. Se registra una caída significativa de casi un punto y medio en la tasa eh, de evolución de la inflación en el, eh, la, la tasa de evolución interanual de los precios en el mes de abril, en comparación con el mes eh, anterior, y, por supuesto, eh, el acuerdo, el importante acuerdo logrado esta misma semana con la Comisión Europea para poder empezar cuanto antes la senda descendente de los precios mayoristas de electricidad eh, tendrá un papel muy importante con respecto a la evolución de los precios en los próximos años. Como se refleja en este gráfico, las previsiones correspondientes a los deflactores del PIB y del consumo privado, que son los que se recogen en el cuadro macroeconómico, nos permiten observar esa eh, fuerte desaceleración de la inflación a partir de la segunda parte de este año para volver al entorno del 2% en el año 2023, en línea con las previsiones del Banco Central Europeo y del Banco de España. Con este eh, nuevo cuadro eh, macroeconómico nos vamos a mantener en una senda de responsabilidad fiscal, como hemos venido manteniendo. Eh, y le doy la palabra a la ministra de Hacienda antes de, de hacer una, una conclusión al respecto. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos y a, y a todas. Como ella bien decía, el documento evidentemente recoge la senda fiscal que acompaña. Todo este cuadro macroeconómico, donde yo diría que la seña de identidad es el ejercicio que lleva haciendo el Gobierno durante toda la legislatura de compatibilizar la reducción del déficit público y también de la deuda con la atención a las necesidades sobrevenidas con motivo bien de la COVID, bien de la, bien de la guerra de Ucrania. Y nos quedaremos ahí, así, así lo pretendemos, y por tanto que sean los dos principales elementos que han distorsionado le, el desarrollo de todos los indicadores económicos y también de la senda de consolidación fiscal. Quiero recordarles, para ponerles en contexto, que en este año 2022 siguen suspendidas las reglas fiscales. Por parte de la Comisión Europea, al igual que ocurrió en el año 2022, 2020 y 2021. Y creemos que esta decisión por parte de la Comisión nos ha permitido amortiguar eh, los efectos de la pandemia, acelerar también la recuperación económica, pero sobre todo, como decía la vicepresidenta, la creación de empleo. El mercado laboral, la excelente evolución, que ha tenido a lo largo de estos últimos meses y de estos años, eh, también ponen, eh, como, cual, como ningún otro indicador, en evidencia realmente que las medidas que adoptó el Gobierno durante los años 2020 y 2021 fueron las acertadas y que estas medidas han permitido proteger las rentas y el empleo. Elementos que luego ven ustedes que se van a expresar fundamentalmente en los datos de recaudación además de lo que acaba de comentar la propia vicepresidenta. En este sentido, cabe recordar que venimos de una senda en la que en el año 2020 se pusieron en marcha un conjunto de medidas para proteger a la familia, a los autónomos, para garantizar los recursos de las comunidades autónomas, que se refleja en los casi 80.000 millones de euros de gasto que se asociaron a estos dos años que fueron especialmente importantes para la población española. Una cifra a la que habría que sumar 100.000 millones de euros de las líneas de crédito ICO que también han salvado a miles de empresas y sobre todo los puestos de trabajo que ello conlleva. Lo decía la vicepresidenta, yo lo repito, en esta forma distinta de afrontar la crisis derivada de la pandemia, de cómo se gestionó en el año 2008, a cómo lo hemos hecho en el año 2020, es lo que nos permite, lo verán ustedes, combinar el saneamiento de las cuentas públicas con el fortalecimiento del estado del bienestar. Es un equilibrio que siempre tenemos que vigilar, pero que se pone de manifiesto con estas gráficas que realmente se consiguió. Por tanto, para el año 2022, eh, eh, las reglas fiscales... No, eh, siguen suspendidas, pero esto no implica ni mucho menos que merme la responsabilidad del Gobierno de España con su compromiso con la estabilidad presupuestaria. Y a las pruebas me remito. En el año pasado, el, eh, pese al complicado contexto que nos rodeó, económico, sanitario y social, España logró una reducción del déficit público sin precedentes y que, por tanto, mantuvo una ambiciosa agenda social. A la, a, la, a la vez que rebajó los impuestos de forma quirúrgica y, por tanto, también permitió el sostenimiento en el medio plazo de nuestras cuentas públicas. En concreto, cerramos el déficit público con un 6,76% del PIB frente al 10,08% que se registró en el año anterior. Dicho con otras palabras, el sector público redujo su saldo fiscal negativo en 3,3 puntos en solo un año, lo que implica la mayor bajada de la serie histórica sin incluir la ayuda financiera. El programa de estabilidad tenía una previsión distinta a la que, a la que finalmente se pudo consagrar con el cierre de 2021, en donde la recaudación tributaria se incrementó un 15,3%, a pesar de que la inflación se mantuvo en un 3% de media a lo largo de este ejercicio. ¿Y por qué le resalto este dato? Pues básicamente para trasladar que en este año, con una inflación del 3%, la recaudación estuvo en el 15,3% de incremento. En el año que viene, la, la proyección es que siendo eh, la inflación más elevada, sin embargo, el incremento de la recaudación lo situamos en el 7,4%. Y esto yo creo que permite poner en valor la prudencia de la que hablaba la vicepresidenta y también un dato que quiero desvelar desde el principio de la rueda de prensa, el incremento de recaudación que está experimentando la Administración Pública en más del 80% se debe a la creación de empleo y al crecimiento económico. Eso lo ponen de manifiesto datos del 2021 y verán ustedes también que lo ponen de manifiesto los años del 2022. Por tanto, es falso que el incremento de la recaudación se deba solo y exclusivamente a la inflación. Todo lo contrario, solo es responsable de una pequeña parte de este incremento de recaudación que vamos experimentando. Es justamente este buen dato de cierre del año 2021 lo que nos permite una holgura en los presupuestos del año 2022 que permiten absorber la modificación del cuadro macroeconómico sin que eso implique una renuncia a la reducción del de déficit por debajo del 3%, es decir, salida del procedimiento de déficit excesivo en el año 2025. Esto es una magnífica noticia para las cuentas públicas porque implica un compromiso serio con la Comisión Europea de que el Gobierno de España, a pesar de las medidas de estímulo que está poniendo en marcha, saldrá del procedimiento de déficit excesivo en el año 2025. Ven ustedes en esta presentación de la senda de estabilidad que enviaremos a Bruselas en el día de hoy que la tasa de déficit para el año 2022 de déficit público se sitúa en el 5% del PIB, en línea con la tasa de referencia que ya remitimos el año pasado. Dicho con otras palabras, a pesar de la variación del cuadro macroeconómico que acaba de comentar la vicepresidenta, el buen resultado de recaudación del año 21 nos permite mantenernos en un déficit público para este ejercicio del 5 Y esto, como digo, es resultado de la creación de empleo y de la buena evolución económica. Esta senda de estabilidad. Sigue, sigue también una tendencia que se situará en políticas constantes en el 3,9 en el año 2023, dato importante para la elaboración presupuestaria del próximo año, del 3,3 en 2024 y del 2,9 en 2025, puesto que la bajada más importante de déficit ya la hemos conseguido en el año 2021. Si nos fijamos en esta evolución por sus sectores, se mantiene la tónica de los últimos años que reflejan que es la Administración Central quien asume el mayor déficit, al ser el subsector que eh, soporta el principal impacto de las medidas puestas en marcha, tanto con motivo de, de la pandemia como ahora, para combatir los efectos de la guerra de Ucrania y de la crisis energética. Si ven ustedes en cada uno de estos subsectores el dato más concreto, eh, las comunidades autónomas han contado, y lo ven ustedes, con un apoyo de recursos por parte del Gobierno de España que no tiene precedentes en eh, ninguno de los datos que se hayan registrado desde que existen como tales las comunidades autónomas y que especialmente lo que nos han permitido es eh, blindar los servicios públicos sanitarios educativo, de atención a los sectores más vulnerables, eh, competencias que están en las comunidades autónomas, sin afectar y sin deteriorar las cuentas públicas. Le digo más, ven ustedes los datos de cómo se ha comportado el déficit y cómo se comportó en el año 2021 y no solo los recursos han permitido blindar los servicios públicos ante la caída de ingresos, sino que han permitido sanear las cuentas públicas de comunidades autónomas en una situación más favorable que la que tenían prepandemia, que solo recordarles un dato, en el dato prepandemia era el 0,6% de déficit el que registraba el conjunto del subsector, cuando en el año 2021 las comunidades autónomas han llegado a equilibrio presupuestario. Y esto es por el efecto de los mayores recursos procedentes de los 16.000 millones fondo COVID. 13.500 millones fondo COVID año 2022, 7.000 millones que tenemos vigente durante este año para hacer frente a liquidaciones negativas y para compensar el impacto del IVA del año 2017. Le traslado un dato que yo creo que es muy significativo. Desde que el presidente Sánchez es eh, presidente del Gobierno, los ingresos públicos de las comunidades autónomas han aumentado un 24,6%. En ese mismo periodo, los ingresos públicos de la Administración central han crecido un 10%, por tanto, la mitad de los recursos que se han proporcionado a las comunidades autónomas. Y espero que este dato acabe con ese comentario que el Partido Popular eh, hace con una cierta frecuencia de que la Administración central, utiliza una expresión que a mí no me gusta, sea forrar con el incremento de la recaudación, todo lo contrario. Nosotros hemos transmitido, hemos trasladado estos ingresos al subsector comunidades autónomas, como ponen de manifiesto esta cifra. Estos mayores ingresos de las comunidades autónomas se deben fundamentalmente a la mejora de las entregas a cuentas, que las hemos eh, desarrollado como si no hubiera habido crisis para este subsector y con una ayuda añadida para proteger la sanidad y proteger la educación. Eso explica que en el año 21 se haya tenido equilibrio presupuestario en estas cuentas públicas y que a lo largo de estos años volvamos a la senda de normalidad que teníamos en la situación prepandemia, eh, teniendo un ligero repunte del déficit en el año 22 y algo en el año 23 que se corrige inmediatamente con superávit en los años 24 y 25. Para este año, por tanto, eh, eh, creemos que el comportamiento de los ingresos públicos con los que las comunidades autónomas van a elaborar sus cuentas públicas van a tener un incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación que superará el 20% respecto al año anterior. Y eso permitirá susumir. de alguna forma, eh, ser capaces de absorber eh, las diferentes eh, eh, medidas, tanto de fondos COVID, y de las 7.000 millones de este año que han sido estímulos extraordinarios que ya el ciclo económico es capaz de acompañar. Ahora me voy a detener eh, también en, en, el, en las medidas extraordinarias que el Gobierno de España tiene que asumir en el año 22 y que están detrás también de este objetivo de déficit del 5%. En concreto me quiero referir al decreto ley que aprobamos en el día de ayer. Por cierto, sin el voto favorable del Partido Popular, ni a través de voto favorable ni de abstención, si por ellos hubiera sido, hubieran caído, vicepresidenta, las medidas de bonificación del céntimo, eh, de, de, de los céntimos de litro de, de combustible, hubieran caído los, las ayudas al sector del transporte estimadas en mil millones de euros, a los agrícolas, ganaderos, a un conjunto de sus sectores que tienen ustedes en esta transparencia, en donde ven cómo y de qué manera hemos ido abordando cuestiones como la reducción de la factura eléctrica, en donde continuamos con un IVA del 10% frente al 21% que lo elevó el Gobierno el, el Partido Popular cuando gobernaba en España, recuerdan ustedes, la rebaja del impuesto especial eléctrico al 0,5 o la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, un impacto de 12.000 millones si tenemos en cuenta eh, que esas medidas se iniciaron en el semestre pasado y que se podrían prorrogar a lo largo de los próximos meses. Esperemos que no sea necesario por lo, eh, la normativa estructural estamos aprobando para que el precio de la energía se lleve o se conduzca por unos niveles más razonables que los que se han venido experimentando en estos meses. No me voy a entretener en el conjunto de, de medidas, pero sí eh, eh, con ello solamente poner en valor que el Gobierno de España ahora está empleando un volumen muy importante de recursos que eh, se estima en 16.000 millones de euros con el decreto que aprobamos en el día de ayer. Esto nos está permitiendo proteger, sobre todo, a los sectores más vulnerables. Pero el programa de estabilidad pone de manifiesto que el Gobierno se ocupa de lo urgente, pero no descuida cómo se encuentra el saneamiento de nuestras cuentas públicas y, por tanto, alcanzar un objetivo de equilibrio reduciendo el déficit y la deuda. De hecho, les puedo adelantar. Que el déficit del Estado durante el primer trimestre del año 2022 se ha reducido un 60%. Y este comportamiento positivo también habla del realismo con que el Gobierno de España elabora todos sus cálculos. También me gustaría decirle que este año la presión fiscal bajará eh, ligeramente, pero no se va a incrementar, como están vaticinando algunos partidos políticos y algunos sectores económicos. A pesar de que la recaudación aumentará como efecto del ciclo, el incremento de esta recaudación será inferior al PIB nominal y, por tanto, el ratio de presión fiscal bajará del 39,1% al 38,3%. Por su parte, el gasto público también se modera tres puntos hasta el 47% del PIB tras la retirada durante este ejercicio de algunas de las medidas que se pusieron en marcha para combatir la pandemia, probablemente la más significativa es el menor coste de los ERTE, que como saben ustedes, estuvo muy presente en el gasto del año 2021. En resumen. El programa de estabilidad muestra una vez más la capacidad de la economía española, el, el, digamos que el logro de la política económica que practica el Gobierno para adaptarse a este contexto de incertidumbre y reducir estos desequilibrios fiscales. Lo hace mediante una apuesta por la mejora de los servicios públicos, creación de empleo de calidad y transformación de nuestro modelo productivo a través, entre otros, de los fondos europeos Next Generation, que están siendo un instrumento imprescindible para poder transitar por esta cuestión. Esos son eh, los datos más significativos, reducción del ratio de déficit y reducción del ratio de deuda. Y me quedo a la espera de cualquier pregunta vicepresidenta para no prolongar. Esta primera explicación, que seguro que ahora con las preguntas traerá alguna pregunta añadida. Muy bien. La guardamos. Buenos días. Gracias, vicepresidenta, y gracias, ministra. Eh, de entrada, se me ocurren dos primeras preguntas. Eh, los datos de deuda, no sé si no los, no, los pueden, no los hemos podido ver, cuál es la proyección de evolución de la deuda que se, prevé hasta, que se estima hasta, hasta 2025. Y luego me gustaría saber, dado que, esta, que estas proyecciones son, como decía la vicepresidenta Calviño, el, el pistoletazo de, de salida para la, la elaboración de los presupuestos, me gustaría saber qué perspectivas hay respecto de la, que se pueda prorrogar en el 2023 la suspensión de las reglas de estabilidad en la Unión Europea. Creo que está previsto que en mayo se haya un pronunciamiento eh, por parte de las instituciones europeas eh, este, sobre este particular, pero este cuadro, este plan de estabilidad sobre qué base se ha elaborado, sobre el presupuesto de que se van a prorrogar o bueno, este es un poco lo que quiere saber. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, y efectivamente tenía esta última diapositiva, pero por dar lugar a las preguntas, pero eh, me encaja bien porque efectivamente he mencionado en mi intervención, eh, el, creo que es muy importante el mensaje que ha enviado la ministra de Hacienda en el sentido de la... Eh, el fuerte compromiso de nuestro gobierno con la responsabilidad fiscal. Eh, este compromiso se ve en los resultados de la gestión presupuestaria durante estos años. El déficit público en 2021 se situó casi dos puntos por debajo del objetivo que habíamos previsto en el, en el programa de estabilidad. La deuda pública un punto por debajo de lo que habíamos previsto. Esto creo que es un signo claro de la gestión prudente, responsable y rigurosa de los recursos públicos que se está haciendo por parte del Ministerio de Hacienda y, en general, eh, por parte del Gobierno. Y lo que hemos visto en 2022 ya es una importante caída del déficit público de prácticamente dos puntos, una reducción de la deuda pública de más de tres puntos porcentuales y una senda que continúa para situarnos por debajo del 3% de déficit y del 110% de deuda pública sobre el PIB al final del periodo de previsión en 2025. Eh, y ¿Cuál es el, el marco normativo europeo? Eh, como usted muy bien señalaba, en mayo estamos esperando, en el próximo Eurogrupo y Ecofin seguro, que se plantean las, las recomendaciones por parte de la Comisión Europea. Y esperamos que cuanto antes se abra también el debate con respecto a la revisión de las reglas fiscales, un debate que hemos tratado de impulsar, por ejemplo, mediante un documento que hemos presentado con el gobierno holandés hace escasamente dos o tres semanas, justamente porque pensamos que este es un deba debate que no tiene que ser retrasado sin perjuicio de lo que se decida para 2023. ¿Qué es lo que prevemos que suceda? Prevemos que la Comisión Europea eh, haga una propuesta eh, de tipo más cualitativo, para la preparación de los presupuestos de 2023. Y vamos a ver si, en atención a la incertidumbre generada por la guerra, se decide también extender hasta el año próximo la cláusula de salvaguardia o de escape de las reglas fiscales. Pero, en todo caso, habrá una recomendación eh, más eh, cualitativa y más adecuada, adaptada a la especial situación de cada uno de los países con respecto a 2023. Sí, vicepresidenta, yo, si me permite. Eh, yo creo y confío que con esta senda de reducción del déficit público y de la deuda que tienen ustedes por delante hasta el año 2025 de confianza a la Comisión Europea de que el, los Estados miembros, al menos España, se está comportando con una responsabilidad que no tiene por qué acelerar en la puesta en marcha de las reglas fiscales. Quiero decir con esto que si los datos que hoy presentáramos no fueran estos, probablemente habría más probabilidades de que la Comisión Europea decidiera activar los mecanismos de control, los mecanismos de... pero creo que los datos ponen de manifiesto, son los mismos que mandamos muy parecidos en el programa de estabilidad del año 2021, sin que hubiera sobrevenido la guerra. Y es lo que decía que, a pesar de la variación del cuadro macro, está dando una muestra de la responsabilidad y del saneamiento de las cuentas públicas por el crecimiento económico, que yo creo, vicepresidente, y confío que dé confianza también en Bruselas. Hola, soy Alba Senjo del de Independiente. Eh, yo les quería preguntar cuál es su previsión de inflación para este año con la que elaboran este cuadro. Sí, es, he recogido dentro de uno de los. Como saben, nosotros no hacemos las previsiones del índice de precios al consumo. Eh, es el Banco de España el que se encarga. En la diapositiva anterior, si podemos ir a la diapositiva anterior, se ve. Esa eh, previsión de, de evolución del deflactor del PIB y del de, eh, deflactor del consumo privado, en el caso del deflactor del PIB estaríamos en el entorno del 4%, 3,9%, si no recuerdo mal, secretario de Estado de Economía, ¿no? 4%. Eh, y en el caso del consumo privado estábamos, estaríamos en ese entorno del, del 6%. Pero insisto en que estas cifras no se corresponden con el índice de precios al consumo que eh, publica el Banco de España. Sí, gracias. Eh, gracias a las dos. Soy Javier Jorrín, del Confidencial. Uh, yo tenía um, dos preguntas para la vicepresidenta y dos para la ministra. Uh, respecto al consumo de los hogares, que es un poco lo que está fallando, vicepresidenta, yo no sé eh, si considera que hay una parte de la sociedad que se está quedando atrás porque estamos viendo unas cifras de consumo, como usted ha dicho, que siguen por debajo de los niveles previos a la pandemia y es un poco el indicador que, que más preocupa. Y, y en este sentido se considera que los salarios deberían empezar a, a acelerar un poco de cara a, a este año. Y además, eh, entiendo que con esta nueva senda de previsiones no se cerraría el gap respecto a la tendencia de crecimiento previo a la pandemia, que con las previsiones anteriores sí que se cerraba. Quería saber un poco si, si da ya por descartado que podamos volver a esa tendencia de PIB previo, previo a la pandemia. Eh, para la ministra de Hacienda quería saber. No sé exactamente qué dato ha dado de, de ingresos públicos sobre PIB, pero entiendo que claramente está por encima del 40%, que, que es como un poco el objetivo que se marcaba el Gobierno al inicio de la legislatura. Yo no sé si considera que hay una mejora estructural ya de, de los ingresos públicos sobre el PIB y en caso de que sea así, ¿a qué se debe? ¿Por qué ha mejorado? Porque tampoco ha habido un incremento significativo de, la, de los impuestos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias eh, por las preguntas. Eh, tres reflexiones con respecto a la evolución del consumo. En primer lugar, hay un importante ahorro embalsado de los hogares gracias a las medidas que adoptamos en respuesta a la pandemia que han permitido mantener significativamente las rentas de las empresas pero también las rentas de las familias. Y esto da a las familias españolas un colchón en este momento para hacer frente a la incertidumbre, a la alza de los precios y a la evolución económica. También se está produciendo una, una aceleración de la creación de empleo y además un empleo de más calidad. Lo que sí hemos visto es un impacto muy importante de la parada del sector del transporte que se produjo hacia mediados del mes de marzo, que eh, supuso un pues una, una clara ralentización de esa senda de crecimiento en la que estábamos en los primeros meses del año. lo que vemos en lo que llevamos del mes de abril es que se está acelerando el, el proceso de creación de empleo y de mejora de la calidad del empleo lo cual puede llevar a una, a una mejor desarrollo del consumo a partir de ahora. pero en todo caso lo que hemos hecho en el cuadro macroeconómico como decía es actuar con la máxima prudencia y, y eso mismo es lo que nos ha guiado desde el punto de vista de la evolución del Producto Interior Bruto en términos generales. Yo no descarto ninguna sorpresa positiva de la economía española, pero nuestro cuadro macroeconómico se está poniendo en un escenario eh, de eh, máxima incertidumbre debido a la situación geopolítica en la que estamos en este momento. Respecto a los ingresos públicos sobre PIB, creo que lo he comentado al principio de mi intervención, en el año 2022 estaríamos en el 42%. Para que tengan una referencia, en el año 2021 estuvimos en el 43,1% de ingresos sobre el PIB y yo creo que a lo largo de los, últimos, de los últimos periodos hemos venido trasladando con mucha claridad el comportamiento tan bueno, yo diría sorpresivamente tan bueno, que tuvo la recaudación a lo largo del año 2021 que es el que nos ha permitido tener un colchón, eh, una cierta holgura, para que, a pesar de la variación del cuadro macro, podamos mantener nuestro objetivo de estabilidad, nuestro 5%, incorporando también las medidas y el gasto adicional eh, motivado por la guerra de Ucrania. Yo creo que esto es quizá lo que eh, hoy en el programa de estabilidad se ve con mayor claridad, porque, como usted bien decía, ese comportamiento de los ingresos viene motivado fundamentalmente por la creación de empleo y por el crecimiento económico que eh, se está reflejando de una forma más robusta, permítame decirlo así, en la recaudación que en el indicador sintético del PIB. Estamos observando algo que todos los analistas están también observando y que es fruto, yo creo que tiene que ser fruto también de, de un análisis detallado y de estudio, de eh, que esta recaudación, teniendo una inflación controlada, en el año 2021, no estamos dando los datos de ahora, ha tenido un crecimiento de los ingresos del entorno del 15% y, por tanto, por encima de lo que se pudiera prever por el comportamiento del PIB que finalmente resultó. Esto lo dejamos siempre ahí, yo, ¿verdad, vicepresidenta? Siempre decimos que, bueno, que es un dato que nos tiene que permitir observarlo porque efectivamente hay un mejor comportamiento que el que se esperaba por el PIB. Hay una mejora estructural de los ingresos públicos superior a la que se ha producido en crisis anteriores, a pesar de la volatilidad de la situación económica, a pesar de la dificultad eh, de la situación económica, eh, los impuestos más importantes del país y concretamente algunos que están menos asociados al consumo, como es el IRPF y el impuesto de sociedades, se están comportando de una forma eh, mejor o digamos con una previsión mejor de la que cabría esperar por los datos expresados por el PIB. Esto es lo que vemos en el año 21 y es lo que yo quiero que entiendan, sirve de soporte sobre donde asentamos el crecimiento económico del año 22. Porque algunos que comparan estadísticas interanuales, mes de enero-febrero del año pasado, con el mes de enero-febrero de este año, se les olvida que el comportamiento del año 2021 ha permitido arrancar el año 2022 con una base mucho más sólida. De la que teníamos en un principio prevista y de la que eh, podríamos incluso prever en los primeros años, los primeros meses de, del año 2021. Más de 8.000 millones de euros eh, superiores de recaudación en relación con el DBP, más de 11.000 millones de euros más. Por eso, cuando, por ejemplo, el señor Feijó dice que en el mes de enero, febrero, se está experimentando un crecimiento de la recaudación, dice él, que es falso con motivo de la inflación, que eh, comparativa interanual lo, eh, eh, lo tiene eh, conceptualizado en 7.000 millones de euros, al señor Fijó, al señor Bravo, se les olvida que ese mejor comportamiento de la recaudación viene ya provocado por el incremento del empleo y del crecimiento económico del año previo. Es decir, trae un factor de arrastre de lo que fue el, el comportamiento económico de todo el año que permite que en el interanual... De los dos meses primero, que no son significativos, entiéndanme, estuvo incluso Filomena en el año 2021, por tanto, fue un mal mes, el mes de enero y febrero del año anterior. Se están provocando cifras que no pueden dar lugar a ningún tipo de conclusión, solo a que se confirma que efectivamente el crecimiento económico del año 21 fue el que fue, un crecimiento del 15% de los impuestos. Lo ¿Eh? digo esto porque me parece muy importante que se conozca que esos buenos datos de recaudación son arrastre del de, eh, año anterior, en donde con una inflación controlada la política económica del Gobierno dio su fruto y tuvimos un crecimiento robusto y sobre todo una buena creación de empleo que se expresa en cotizaciones sociales de una forma muy robusta y en el IRPF con una garantía de renta que yo creo que es muy interesante que pongan ustedes la lupa porque efectivamente ese impuesto no solo se protegió, sino que a pesar de la situación económica se incrementó su recaudación. Voy a añadir, eh, voy a añadir justamente un par de elementos de, para poner en valor esa política económica que mencionaba la, la ministra, porque yo creo que son factores fundamentales que explican también este cambio estructural. En primer lugar, todas las medidas de apoyo a las rentas, de protección del tejido productivo y del empleo, que son la base para ese aumento de eh, recaudación en segundo lugar vemos esa evolución muy positiva de la afiliación a la seguridad social tanto del trabajo por cuenta ajena como del trabajo autónomo eh, y yo mmm, no quiero excluir la posibilidad de que estemos viendo un afloramiento de economía sumergida que ha sido una de las debilidades del sistema fiscal español. Y en la misma línea quiero poner en valor las medidas de lucha contra el fraude, una ley que entró en vigor, unas medidas que se han puesto en marcha precisamente para tratar de mejorar los saldos estructurales y la capacidad de recaudación de nuestro sistema fiscal sin aumentar los impuestos. Estos eh, son factores que hemos venido viendo a lo largo de todo el año y que vemos en distintos indicadores y que dan una señal muy positiva también de cara al futuro. Marta Vilar, de Negocios Televisión. A la ministra de Asuntos Económicos le quería preguntar si en el Gobierno creen que, como pasó ayer en Estados Unidos con el dato de PIB, podría haber sorpresas este año respecto a lo que se esperaba y si han incluido dentro de esos pronósticos pues, alguna posibilidad de que ocurra alguna cosa de estas eh, pues, inesperada completamente y que finalmente los datos reales disten mucho de las estimaciones. Y para la ministra de Hacienda, quería preguntarle si la caída en el ratio de deuda pública PIB, pues, eh, que dicen que va a estar en torno al 100% a final del periodo de este Estimación 2025. Si creen que realmente el valor de la deuda nominal va a caer o esa caída en el ratio se va a deber realmente a una subida del PIB nominal, sobre todo por la inflación, porque en el ciclo esperan que esté en torno al 2% a final del ciclo. Gracias. Mire, el Instituto Nacional de Estadística, al publicar sus datos en estos últimos trimestres, incluyendo el, el dato que se ha hecho público ayer y hoy, ha puesto un, un mensaje muy importante de aviso con respecto a la incertidumbre de la evolución de los distintos indicadores. Y hemos visto revisiones muy importantes de, los, de las distintas variables macroeconómicas proporcionadas por los distintos institutos de estadística. Esta es una de las razones por las que hemos sido particularmente prudentes a la hora de preparar este cuadro macroeconómico económico y a la hora de preparar de lanzar el, el proceso de elaboración de los presupuestos generales del Estado. Por otra parte, como hemos hecho en estos últimos años, como se demuestra con el hecho de que los resultados fiscales han sido más positivos que los que nosotros habíamos previsto precisamente porque todos nuestros escenarios estaban incorporando un importante elemento de incertidumbre que nos llevaba a ser más prudentes, menos, menos eh, optimistas, si quiere, eh, con respecto a las previsiones eh, de todos, todas las variables y todos los indicadores. Bueno, con respecto a la evolución de la deuda, aquí hay eh, un conjunto de elementos que confluyen en nuestras previsiones de evolución de la deuda pública, que al final del periodo se situaría por debajo del 110% del Producto Interior Bruto. Depende, en primer lugar, de la evolución del déficit público. La importante contención del déficit es fundamental para la evolución de la deuda, el crecimiento económico, por supuesto, pero también un escenario en el que hemos podido mejorar la sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública, gracias a la rebaja del coste de los intereses y el alargamiento de nuestros periodos de maduración. Hola, buenos días. Juan de Portillo, de Expansión. Gracias por la rueda de prensa. Yo quería preguntarle a la vicepresidenta primera del Gobierno por, ese, eh, por el impacto del plan de recuperación sobre ese nuevo crecimiento previsto para este año del 4,3%. ¿Cuánto pesa el plan de recuperación y si han reducido o ampliado, en qué manera ha cambiado el cálculo de impacto y por qué de, de lo que sería el empuje de, de la ayuda europea? Y a la ministra de Hacienda me gustaría preguntarle... ¿Qué elementos están previstos en esa senda de consolidación fiscal más allá de los puramente cíclicos? Es decir, dejando aparte eh, la mejora del PIB y, y de los ingresos eh, por la inercia, si hay medidas tributarias eh, que hayan previsto novedades, eh, alguna de las que se han propuesto en, eh, por parte del Comité de Expertos, teniendo en cuenta que, que varias de ellas están comprometidas con Bruselas para el primer trimestre del año que viene. Que, que nos cuente un poco qué planes hay en ese sentido. Gracias. Sí, muchas gracias. El plan de recuperación, lo ha dicho la, la ministra de Hacienda, es uno de los factores fundamentales que explican eh, la evolución de la economía española durante el año pasado y este año y las perspectivas para el futuro. El plan ya ha tenido un impacto sobre el crecimiento económico. Explica la fuerte recuperación del empleo, explica, por supuesto, la calidad del empleo creado gracias a, la, a las reformas estructurales explica el impulso de la inversión pública y de la inversión privada sin parangón con ninguna de las crisis económicas eh, anteriores eh, y ese impulso económico va a alcanzar su velocidad de crucero en el año 2022. No hay un cambio significativo en ese sentido en el cuadro macroeconómico, sí hay un cambio con respecto al futuro en el sentido de que el análisis que hemos hecho del impacto de las inversiones a lo largo de los próximos años elimina cualquier posible efecto eh, Como el cliff effect el, el, el efecto digamos ruptura en la en la tendencia o, o efecto brusco de fin del impacto, eh, por cuanto las obras públicas con un periodo de maduración más amplio y el calendario que hemos visto de ejecución de, distintas, de las distintas obras articulado también con eh, los fondos estructurales, etcétera, nos lleva a prever un impulso contenido y un impulso sostenido de la actividad económica durante todo el periodo de, de previsión. Y ayer que estuve toda la tarde en el Senado justamente explicando el, el ritmo de ejecución, me gustaría poner en valor que el despliegue del plan de recuperación en España está siguiendo el calendario y el ritmo previsto. Eh, vamos, hemos, hemos solicitado, ministra, hoy solicitaremos a la Comisión Europea el, el segundo pago semestral de esos 12.000 millones de euros. Con ello se habrán movilizado fondos europeos. Eh, a, a mediados de este año, prevemos haber movilizado 31 mil millones de euros de los fondos europeos. Lo cual se corresponde con los créditos presupuestarios que ya están autorizados y, por tanto, inversiones que ya han iniciado su camino que ascienden aproximadamente a 30.000 millones de euros, Una, un porcentaje importante de ellos transferencias a las comunidades autónomas. Es decir, que el ritmo de ejecución, que se ha acelerado significativamente a partir de la segunda mitad del año 2021 y que va mucho más fuerte en el año 2022, está respondiendo a las previsiones que teníamos desde, desde el lanzamiento del plan de recuperación. En relación con la segunda pregunta, el, el documento y la senda están hechas políticas constantes, inercial, salvo en la evolución de salarios y pensiones, en donde se acomoda el IPC. Y también es importante decir que en el subsector de seguridad social, lo que conlleva la senda es que de aquí al año 2025 cumpliríamos con la recomendación del Pacto de Toledo de que la transferencia equilibradora de la seguridad social asumiera la totalidad de los gastos llamados impropios, recuerdan ustedes, que ascendía a más de 22.000 millones de euros. Estos son los elementos más destacados, digamos, salvando que es una senda inercial y que, por tanto, no se contempla ninguna medida adicional de incremento de los recursos públicos por nueva fiscalidad, elemento que, eh, cuando se desarrolle, claro, vendrá en el plan presupuestario a modificar ligeramente algunos de estos parámetros y que por tanto se podrá traducir en mayor gasto o en mayor reducción del déficit, como siempre ocurre con, con cualquier incremento de ingreso. Sí, muchas gracias. Mercedes rayer Populi. Yo le quería preguntar a cualquiera de las dos, bueno, eh, se va a tramitar como proyecto de ley el plan de choque contra la guerra. Pero ya hemos conocido que la negociación en Bruselas sobre el mercado del gas no ha salido como esperaba el Gobierno. No sé si las medidas van a ser suficientes, ya que están previendo en este sentido. Eh, le quería preguntar a la vicepresidenta Calviño eh, si le preocupa al Gobierno eh, la inflación subyacente, los datos que conocimos ayer, y qué efecto van a tener en la negociación salarial. Y, por último, a la ministra Montero. El director de la agencia tributaria dijo en el Congreso el 6 de abril que bueno, la recaudación de abril era una gran incógnita y que no se sabía muy bien cómo iban a reaccionar las empresas ante este primer pago fraccionado. No sé qué datos maneja y cómo se ha comportado. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría decir que eh, tenemos una absoluta satisfacción con el resultado de la negociación con la Comisión Europea. Hemos eh, eh, logrado un a, apoyo y un aval a, eh, a la creación de una red de seguridad durante los próximos 12 meses. Eh, ante posibles alzas del precio del gas eh, en, en los mercados internacionales. Y esto nos va a permitir desacoplar el mercado ibérico y que por fin los ciudadanos y las empresas españolas empiecen a pagar solo el gas, al precio del gas y no el conjunto de la electricidad en, en toda la península. Eh, creemos que eh, se trata de un resultado muy positivo que nos va a permitir, como decía, tener una mayor estabilidad, una mayor confianza y, cuanto antes, iniciar esa senda descendente de los precios de la energía, que tendrá un impacto eh, casi inmediato sobre el índice de precios al consumo, por cuanto más del 70% de la inflación se explica por la evolución de los precios de la energía. Desde ese punto de vista, no es sorprendente que la inflación subyacente siga teniendo una tendencia positiva eh, o al alza en el mes, al alza no, no positiva, evidentemente no es una evolución positiva. En el mes de abril, por cuanto eh, los precios de la energía, de las materias primas y de los productos semifacturados, los precios industriales eh, tuvieron un alza importante en el mes de marzo, que naturalmente se plasma en los precios minoristas en el caso del mes siguiente. ¿no? Lo más importante es que ya ha empezado a revertirse esa tendencia en los precios de la energía, que ya ha empezado a revertirse la tendencia del índice de precios general y esperamos que cuanto antes esto se traslade también en un, en un descenso de la inflación subyacente. Decía que los datos, eh, que el director de la Agencia Tributaria, que tiene siempre mejores datos que yo, eh, anticiparía en la comisión, se conocerá en el, en el día de hoy. Pero yo creo que lo importante es saber que partimos y es muy importante resaltarlo de que el año 2021 fue un año que en el comportamiento del impuesto de sociedades fue realmente importante y robusto. Y esto significa que eh, partimos de una base que para todo lo que significa la recaudación es fundamental. No es lo mismo ustedes entenderán, incorporar a nuestra base tributaria eh, una línea o un número de contribuyentes como el que el año pasado se evidenció. Y que hace que este año cualquier elemento se consolida a partir de ahí y por tanto que las previsiones son realmente favorables. Aún no tenemos el dato, pero lo daremos hoy, me imagino, mañana o a lo largo de, de estos días cuando terminen el contagio. Aquí Daniel Viña del Mundo. Dos cuestiones concretas. Eh, no sé si lo ha dicho o no lo he escuchado. ¿Cuándo se recuperará el nivel de PIB? Previo a la pandemia, que se ha ido retrasando. No sé si tienen un escenario de más o menos cuándo se producirá. Y en, eh, para la ministra Montero, ha dicho que más o menos el 20% de la, del incremento de la recaudación sí si se debe a la inflación. ¿Han pensado o piensan que pueden revertir de alguna manera ese 20% con alguna de las medidas que ha propuesto el PP, en el IRPF, con el cheque inverso, de alguna manera? Gracias. Sí, con respecto a la, a la recuperación de, de los niveles de actividad previos a la pandemia, como he señalado en términos del indicador sintético de actividad diario, ya se ha recuperado. Todos los componentes, excepto el consumo y la inversión en construcción, ya están en niveles superiores a los previos de la pandemia. Y en cuanto al, al índice, de, al, al indicador que es el Producto de Interior Bruto, en el primer semestre del año 2023 prevemos que se produzca la recuperación de ese nivel eh, prepandemia. Lo más importante es la senda de incremento del crecimiento potencial, como he señalado en mi intervención, que nos permite mantener un crecimiento muy fuerte no solo en 2022 y 2023, sino también en el año 2024 y 2025. En relación con, con la segunda cuestión, es evidente que el Gobierno de España está utilizando ya esos recursos para poder eh, acompañar en concreto el decreto ley que aprobó en el día de ayer. Eh, para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de forma responsable sin que ello suponga un deterioro de las finanzas públicas y lo digo de forma clara tal como ven en la senda porque eh, hay algunos que utilizan siempre eslóganes que nunca actualizan respecto a que creamos más déficit más deuda eh, que hacemos un uso ineficiente de los recursos que bueno yo creo que es evidente que los datos ya registrados no los datos previstos Ponen de manifiesto que el Gobierno de España está haciendo un uso muy adecuado y muy responsable del conjunto de los recursos que está estimulando la economía. Insisto, año 21, con un 15 de crecimiento tributario, la inflación se comportó al 3 Es, por tanto, falso que el incremento de la recaudación que han experimentado los primeros meses del año se deba a la inflación. Es un dato interesado que algunos eh, partidos políticos intentan trasladar, pero que no se corresponde con la realidad, porque solo, insisto, el cierre del año 2021 supusieron 9.000 millones de euros más, 8.000 y pico, eh, eh, respecto a lo que se tenía previsto. Y esos 8.000-9.000 millones se ven este año en la recaudación, que es lo que les quiero decir, para que cuando se hagan las cuentas se descontamine. De los efectos del año 21, sino los datos no cuadran y, por tanto, cada uno se inventa la teoría que le viene mejor a sus intereses políticos. El Real Decreto Ley de ayer tuvo un coste de 16.000 millones de euros, eh, 6.000 en transferencia, que veremos finalmente cuánto es, porque es una previsión y respecto al consumo de la gasolina. De una, una bajada de impuestos en que, que sobre la factura eléctrica, que si se prorroga. A lo largo del año supondrán 12.000 millones de euros. Por eso digo, claro, cuando se habla del exceso de la recaudación, es una palabra que, en fin, que me resulta ajena, ¿no? Porque estamos empleando todos los recursos para acompañar esta situación económica. Y lo sorprendente es que en el día de ayer el Partido Popular, a pesar de la oferta del Gobierno de sentarse a dialogar con el PP e incluso tramitar el decreto ley como proyecto de ley, votara que no, que no a la bonificación de la gasolina, votó que no a que se pudiera incrementar un 15% el ingreso mínimo vital, votó que no a la reducción de la fiscalidad en la factura eléctrica, a pesar de que todos los días piden reducción de impuestos, cuando llega la hora de la verdad votan que no y, en definitiva, votó que no a todos los instrumentos que estamos proporcionando a los ciudadanos para que puedan transitar en la mejor forma posible esta situación derivada de la crisis económica. Nos han querido trasladar que esta nueva dirección suponía un cambio en la actitud del Partido Popular y, desgraciadamente, y a pesar del gobierno, en el día de ayer volvimos a ver que es más de lo mismo. Es más de intentar trasladar discursos hacia afuera, pero a la hora de arrimar el hombro, el Partido Popular ni está ni se le espera. Gracias. Buenos días, Bruno Pérez de, de ABC. Eh, una aclaración: entiendo que el Plan Nacional de Reformas y la actualización del Programa de Estabilidad se envían hoy a Bruselas y tendremos la oportunidad de checarlos. Perfecto. Eh, eh, el 31 de marzo pasado se envió a Bruselas eh, un informe sobre la actualización del déficit público y la deuda pública, en la que se, tenía, se descontaba. Un crecimiento para 2022 del PIB nominal del 9. Lo que vemos hoy es eh, ligeramente, bueno, ligeramente, es bastante más, más reducido. Entiendo que, que se ha modificado el escenario central que tenían hace un mes, y, y ya que si ha sido así, me gustaría saber qué factores les han llevado, si el dato de hoy de, de PIB o bien la evolución de la inflación o cualquier otro, a, a rebajar esa, esa previsión. Y también me gustaría saber. Eh, ¿Qué escenario, en este, bueno, este escenario macroeconómico 2022-2025, qué previsión de evolución de los tipos de interés y de evolución de la prima de riesgo eh, han, han asumido? Gracias. Sí, primero confirmar que vamos a enviar los documentos a, a Bruselas hoy y vamos a intentar enviarlo en una hora a, en la que todos ustedes puedan tener acceso a la, a la información en tiempo útil para poder hacer sus, eh, sus análisis. Vamos, eh, hemos estado trabajando muy intensamente durante estos días para, para poder hacerlo lo antes posible. Eh, eh, todos los datos que tenemos en este... Hemos, hemos preparado, como siempre hacemos, hemos hecho el escenario macroeconómico y las previsiones sobre la base de toda la información disponible en este momento. Hemos querido esperar a los datos del primer trimestre, tanto de la encuesta de población activa como del PIB y también los datos de inflación del mes de abril para, y afiliación del mes de abril para tener una visión más completa, pero insisto en que sobre la base de esta información lo que hemos hecho es tener la aproximación más prudente posible en este momento. Eh, y esto se debe fundamentalmente a la altísima incertidumbre. Como he dicho a su compañero, yo no excluyo en absoluto una sorpresa positiva, pero hemos preferido como hacemos siempre, por otra parte, prepararnos para el escenario que pueda ser más complicado, especialmente en un marco en el que la evolución no depende eh, prácticamente de, de la, o no depende en gran medida de lo que hagamos, eh, depende en gran medida de factores exógenos que están en manos en este momento de una persona muy concreta que es Putin. ¿no? Y eh, con respecto a los detalles técnicos, me remito al, al informe que vamos a publicar porque ahí va a poder tener toda la información eh, relativa a, la, a, los, a las hipótesis que subyacen al, al cuadro macroeconómico y la evolución de la deuda. Si me permite, a raíz de la pregunta, decir también que la información correspondiente al año 2022, ¿eh? que es la que eh, sirve de partida para la, para la siguiente senda, es respecto al presupuesto que eh, elaboró y que aprobó el Parlamento de España eh, para este año en las cuentas públicas, no hay ninguna variación sustancial, me la han preguntado ustedes de forma permanente, no hay ninguna variación sustancial, repuesto que el objetivo de déficit con el que se elaboró el presupuesto se mantiene en la senda, a pesar de la eh, variación del cuadro macroeconómico, insisto, por el mejor comportamiento de la recaudación en el año 2021, que nos sirve de base para tener esa cierta holgura. Los gastos extraordinarios que se han puesto en marcha no compiten con el resto de gastos que tenía el presupuesto, por tanto mantenemos esa previsión. Y probablemente las partidas de gasto más importantes, que es la partida de gasto de las pensiones, recuerdan ustedes que desde que eh, se aprobó la nueva ley que indesa las pensiones al IPC eh, se eh, eh, actualiza ese indicador al año siguiente, ¿eh? de acuerdo, o sea que si las pensiones experimentan un crecimiento superior la inflación del que se tenía contemplado en el proyecto de presupuesto donde va incorporada esa actualización es en el año 2023, tal como establece la ley, que lo que dice es que se actualizarán esas pensiones no ya con una paga adicional que es como se venía haciendo hasta la fecha cargo al presupuesto 2022, sino que va al presupuesto 2023 tal como establece la ley. ¿Eh? Lo digo porque algunas veces hay confusión porque hemos cambiado el modelo de actualización de pensiones en donde ya no existen pagas adicionales, sino que se proyecta al año anterior y, por tanto, las pensiones del año que viene tendrán que proyectarse según quede el IPC en el mes de noviembre de este año.